Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una muñeca un poco diferente porque, bueno, pues está pensada para el reto del mes de abril, para el reto de nuestro taller, y, bueno, pues es un homenaje a las madres, un homenaje a las mamás. Eh, para mí es una muñeca muy especial porque quiero hacerla como homenaje a mi madre que ya hace un poquito más de cuatro años que, que se fue. Y bueno, pues cada día la sigo echando más de menos y recuerdo muchas cosas de ella. Y bueno, pues voy a intentar plasmar ese cariño y esa ternura que, que todas las madres tienen con nosotras, pero especialmente la que mi madre tuvo siempre conmigo. Eh, la voy a llamar, como no, Amparo. Será para ella. Y bueno, pues espero que también sea de vuestro agrado. Mi nombre es Amparo y me encantaría hacer esta muñeca con vosotras. Vamos allá. Bueno, pues mirad, yo he ido adelantando. He ido ya cosiendo y rellenando moldes porque luego se nos hace todo como como un poco cuesta arriba. <laughs> mirad, son Cabeza normal, bracito normal, los tengo ya rellenos y los tengo ya preparaditos. He puesto este color verde hoy porque la muñeca eh, va a llevar uno de mis colores favoritos, que es el color cereza. Ya sabéis las que me seguís, que es un color que a mí me encanta. Y, y bueno, pues eh, para que se vea un poco el contraste, he decidido poner este, este tono de bajo. Mirad, mi madre era. Muy femenina, le encantaban los tacones. <laughs> Tenía un estilo muy suyo a la hora de llevarlos, a la hora de peinarse y también a la hora de vestirse. Entonces, como ya os he comentado que es un homenaje a ella, pues bueno, vamos a hacer unos tacones. Eh... También me viene muy bien porque muchas de vosotras tenéis muchos problemas a la hora de conseguir zapatitos de tacón o zapatitos planos, en fin, zapatos para muñequitas y veréis de qué forma vamos a hacer unos muy sencillos y muy, muy facilitos. Eh, mirad, yo he cogido el molde de, de la piernecilla. He sacado un molde de una pierna. un poco distinta, pero. Muy, muy femenina, con muchas curvas y no sé, me ha gustado hacerla así y, y ya está. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido ponerla y hacerle un tacón. ¿Veis? El molde con el tacón también os lo dejaré en, en el taller. Mirad, yo he seguido su piernecilla y lo que he hecho ha sido pues hacerle un taconcillo para que quede un poco más mona. Y bueno, os explico cómo hacerlo de esta forma. Aquí tal vez lo veáis mejor. ¿Veis? He seguido el patrón y solo pues, le he hecho un poco más de forma de zapato, muy a mi manera. Ya sabéis que, que yo me las ingenio para sacar mis patrones así. Y bueno, mirad, lo que vamos a hacer va a ser coger dos trocitos de, de tela de piel. Yo en esta ocasión estoy utilizando popelín. No tenía otra cosa más a mano, y bueno, pues con popelín la vamos a hacer hoy. Y para lo que son los zapatitos, estoy utilizando fieltro. Es un fieltro, la verdad es que es, da la sensación de que es un poco más como de lanita, y creo que le iba muy bien a los zapatillos. Entonces, unimos el derecho de, del popelín, de la tela que tengamos elegida para hacer el color piel, con derecho de la que elijamos para zapato, y hacemos un pespunte a máquina. Esto lo hacemos dos veces. Necesitamos la, la piernecilla, hacerla doble. ¿Vale? Y lo que hacemos es, una vez que lo tenemos cosido a máquina, unimos las costuras que nos coincidan tanto por un lado como por el otro, para que no tengamos problemas, que no nos queden levantadas las partes de, de las juntas, de las uniones. Y lo único es, pues una vez que lo tenemos así, cogeremos como referencia donde yo, He marcado la, la bota, yo la he puesto aquí, vosotros podéis ponerlo más abajo, podéis ponerlo incluso de estas altas, como más os guste. Entonces se trata de poner la línea que se marca como, como la botita justo en el pespunte, justo, justo aquí, de forma que una parte sea el color de la bota y la otra parte sea el color de la piel. Y una vez que lo tengamos así. Repasamos por todo el contorno, tanto de la pierna como del zapato, y pasamos a máquina. Yo lo que he hecho, y os lo recomiendo, si utilizáis un color oscuro como es este, o como es un, un negro, o un color que sea bastante, bastante oscurillo, yo os recomiendo que cosáis el trocito de lo que es la bota del color de el hilo del color de la tela porque porque después cuando se cose normalmente una vez que se rellena tiende a abrirse entonces no es igual que veamos aquí el color blanco o beige del color piel que veamos el color oscuro se notan menos las, las puntadas total tampoco nos cuesta nada eh, cambiar el hilo solo para hacer este trocito y bueno pues una vez que lo tengamos hecho Vamos a recortarlo todo. Vamos a dejar este trocito abierto que es por donde vamos a rellenar la piernecilla. Y eso sí, tenemos que dar muchos piques por todos los sitios, cortar muy, muy al filito de, de lo que es la costura que hagamos. Y la parte del tacón, yo os recomiendo que cortéis las puntas. Pero bueno, voy a pasar a máquina y ahora vuelvo y os lo voy explicando. Bueno, pues ya la tenemos cosida a máquina. Vamos a recortarla. mirad lo que os comentaba muy muy cerquita de lo que es la costura que hemos hecho aquí sacamos la pestaña Pues ahora cortamos, mirad, eh, veis por dónde va cosido, yo lo voy a cortar por aquí y ahora voy a cortar esta esquina y esta esquina y así me resultará más fácil que me asiente mejor. Y aquí voy a cortarle un poquito más y aquí voy a darle unos piquetes. En toda la zona redondeada, por toda la zona redondita, le vamos a ir dando piquetes para que se nos vaya abriendo y nos vaya asentando las las costuras y luego no nos haga pliegues ni nos estire de ninguna parte todas las partes curvas en todas le vamos dando piquetes y ahora ya solo nos quedaría darle la vuelta y poner especial cuidado en sacar el tacón que es lo que en un principio pues más llama la atención de en este caso de la piernecilla Yo me voy a ayudar de mi brocheta, que ya sabéis que la saqué punta y después con una lima la, la limé para que no, no esté tan puntiaguda y no me rompa los tejidos. Es bastante fuerte, pero a la vez eh, digamos que también protege, que no me lo daña, no, me hace, no le hace daño al tejido. Bueno, pues vamos a cogernos por aquí, vamos a buscar. el tacón. Como estamos utilizando fieltro, nos va a costar un poco más sacarlo, pero. Vamos con los truquis. Vamos a cogernos una aguja. Y vamos a empezar a sacar con mucho cuidado de esta forma. Pinchamos y vamos sacando con mucho cuidado de no romper la costura. Sacamos un poco, volvemos a poner, ayudándonos con el pinchito, y vamos a ir sacando. y volvemos otra vez a ayudarnos con el pinchito. ¿Veis? Ya tenemos el tacón fuera. Ahora vamos sacando el resto. Vamos abriendo bien las costuras para que nos entre bien todo lo que es. Mirad, ¿veis cómo ha quedado? Queda bien bien fuera. Y veis la parte de de la unión queda Perfecta. Cogiéndole esos pequeños truquis nos resultará más fácil. Y bueno, pues ahora vamos a rellenarla. Yo os recomiendo que cojáis un poquito, solo un poquito de, de relleno y con, con el rellenador más pequeño. Eso también es una brocheta que yo le hice aquí una muesca y con esta la verdad es que me va genial para para rellenar las muñecas y sobre todo las cositas así pequeñas. Mirad, lo enganchamos desde arriba y lo vamos a llevar hasta el tacón, porque es la zona que tenemos que tener como más cuidado de que nos quede bien. Igual que cuando hacemos las manitas, pues el dedo también es una de las cosas que tenemos que tener más, más en cuenta. Bueno, pues ahora desde aquí yo ya me he llevado la bolita y lo voy a meter. Y ahora me voy a ayudar de la brocheta más finita y solo voy a empujar. Y de esta forma voy a dejar el, el tacón relleno y duro. ¿Veis? Ya se va rellenando. Voy a poner otro poquito más. Y bueno, pues ya una vez que tengo el tacón lleno, ahora ya es el resto de la pierna. La rellenamos normalmente y ahora una vez que la tenga ya rellena, pues ya vuelvo con vosotras y seguimos avanzando a nuestra muñequita. Esto no hace falta que hagamos ningún paso porque aunque las piernecillas vayan de esta forma o vayan de la forma más tradicional, el relleno siempre se hace igual. Siempre se intenta no dejar ningún espacio libre y sobre todo la zona de zapato hay que rellenarla igual que si estuviésemos rellenando los pies de, de las muñequitas. Exactamente igual. Hay que darle forma y hay que dejarlo completamente relleno. Porque si no, si lo dejáramos vacío, después se nos, se nos va a ver. Con paciencia vamos avanzando nuestro relleno. Hasta llegar a la punta. Y bueno, pues ya una vez hecho esto, vamos a rellenar toda la piernecilla y enseguida vuelvo con vosotras. Y por otro lado, he cortado unos trocitos. Esto ya es a gusto y, y bueno, un poco a ojo. He cortado unos trocitos para ponérselos aquí. ¿Veis? Para que quede una bota un poco más, más mona. Entonces lo que voy a hacer va a ser con silicona. Voy a pegarlas. Os digo lo que miden. Y así lo tenemos todas un poco más claro. He utilizado el mismo fieltro que, que le puse las botitas. Y bueno, pues os digo que tiene 7 centímetros por un poco más de uno y medio no llega a dos centímetros lo que he hecho ha sido por un lado hacerlo recto por el otro lado le he pasado la tijera de zigzag y después lo he unido de esta forma y le he hecho como una media luna algo muy sencillo muy simple pero bueno para darle un poco de toque también se le podía haber puesto un lacito en fin ya eso como vosotras como más os guste voy a utilizar la pistola de silicona voy a darle un par de toques, tampoco mucho, porque no quiero estropear el trabajo. Ya sabes que con la silicona hay que tener muchísimo cuidado porque donde menos lo esperamos, nos la fastidia. Bueno, vamos a poner aquí alrededor. Y ahora como aquí veo que me sobra un poquito, lo voy a cortar. Vamos a coger la tijera. Y voy a cortar aquí. Así. Te voy a poner un poquito aquí, en la parte de atrás, para que se mantenga. Y ahora ya terminamos aquí delante. Se cose exactamente igual. Damos aquí una puntadita de, de fijación. Pasamos a este lado. Aquí cogemos esta piernecilla. Miramos que, que nos quede dentro de este agujero para que podamos cerrarla bien. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a coger un botoncillo. Pasamos. Y pasamos por aquí. Y cogemos esta otra y hacemos exactamente igual. Metemos por el botón y ahora volvemos a coger por aquí. Y nos vamos otra vez a buscar la piernecilla. Entramos por aquí. Es importante que no se nos enreden los hilos. Vamos a ir girando las piernecillas, lo que necesitemos para que los hilos vayan lo más rectos posibles. Ahora volvemos a pasar por el botón. Entramos. Y ahora ya así vamos a empezar a estirar y a colocar las piernecillas para que se nos queden lo más juntitas posibles. Ahora aquí vamos a buscar este botón y vamos a tirar. Voy a cogerme un taburete para poderla sentar, que se vea mejor. Y ahora voy a centrarle las piernecillas y voy a pasar de un lado a otro para hacer un poco más de fuerza. ¿Veis? Porque yo quiero que las piernecillas me queden juntitas. No quiero que me queden abiertas. Y ahora ya este será el remate. Pasamos por aquí. Tiramos bien. Y vamos a hacer unos nudos. Y ya escondemos el hilo y tendremos las piernecillas terminadas. Bueno, pues esta es la idea. Como veis, se mantiene bastante bien. Y bueno, pues queda bastante firme. La pongamos como la pongamos. Nos queda bastante... Bastante bien plantadita, que no se nos cae para ningún sitio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a vestirla. Yo le voy a poner unas braguitas, no hace falta que os la vuelva a explicar porque ya todas sabemos cómo se hacen. Le voy a poner las braguitas y ya nos ponemos con el vestidillo.